Saludos, mayo es mes nacional de concienciación sobre el derrame cerebral y es una de las principales causas de muerte y discapacidad en mujeres, siendo las mujeres más afectadas que los hombres. Vamos a hablar sobre el derrame cerebral y también cuáles son los tratamientos para los mismos. Así que me acompaña la doctora Suanet Ramos, reconocida cardióloga, para orientarnos sobre el tema. ¿Cómo se encuentra, doctora? Todo bien, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre cuáles son los derrames, si es que hay distintos tipos, y cuáles son los síntomas, aquellas alertas que nos dicen que quizás podemos tener la enfermedad. Pues básicamente hay dos tipos distintos de derrame cerebral o infarto cerebral, que es el término como se conoce en la literatura. Están los infartos isquémicos, que estos ocurren cuando el fluido de sangre a alguna área del cerebro se detiene, ¿verdad? Porque hay un bloqueo en alguna arteria, que puede ser causado por un coágulo, puede ser causado por una placa de aterosclerosis o de colesterol. Y hay otro tipo de infartos que son los infartos hemorrágicos, que este tipo de infartos ocurre usualmente cuando el vaso sanguíneo, su pared se rompe y hay un sangrado hacia las cámaras del cerebro. Básicamente los pacientes van a presentar síntomas que van a identificar o van a depender del área donde hubo esa interrupción de fluido de sangre. Entre los más comunes pueden ser pérdida del habla o que no puedan articular palabras, que tengan algún lado del cuerpo que no lo puedan mover o estén más débil que el otro. Y algunos infartos, sobre todo los posteriores, pueden ocasionar problemas de balance o pérdida de visión. ¿Y cuáles son los efectos sobre el cuerpo, verdad? Dependiendo del tipo de derrame. Pues a largo plazo, algunos pacientes pueden recuperar con terapia, pero hay pacientes, ¿verdad?, pues que pueden quedar con pérdidas neurológicas permanentes, como por ejemplo que no puedan mover un área del cuerpo, que no puedan hablar. Los infartos posteriores, como dijimos, pueden tener pérdida de visión y en algunos pacientes eso no se recupera. ¿Y hay pérdida cognitiva? Sí, dependiendo del área donde se afecte, sobre todo si se afecta la área frontal del cerebro, puede haber pérdida cognitiva. ¿Y cómo se trata después la persona que ha sufrido algún tipo de derrame? Pues lo más primordial con los derrames es identificarlos a tiempo, porque tenemos una ventana corta, dependiendo del tipo de derrame que el paciente tiene, para poder tratarlo. Los infartos isquémicos, sobre todo, que son esos que ocurren cuando se bloquea una arteria, si los llevamos a tiempo al hospital, hay algunos medicamentos que se le pueden dar para disolver los coágulos y, ¿verdad?, y restaurar ese flujo de sangre hacia la cabeza. Si esto no ocurre y el paciente no llegó a la sala de emergencia a tiempo, o si es un infarto hemorrágico, ¿verdad?, que lamentablemente no tenemos medicamentos para darle, pues ya entonces nos queda manejar las comorbilidades del paciente para evitar que esto vuelva a ocurrir. Por ejemplo, si lo que causó el infarto o el derrame cerebral fue unas presiones descontroladas, pues es tratar la presión, que es uno de los factores de riesgo mayores para tener derrame. O si fue una arritmia, entonces los anticoagulantes a veces nos ayudan a evitar que nuevos coágulos se formen dentro del corazón y migren al cerebro, evitando futuros episodios de infartos isquémicos o derrame cerebral. ¿Y esto, doctora, se acompaña con algún tipo de rehabilitación física en caso de ser necesario? Sí, dependiendo la parte del cuerpo que se afecte, ¿verdad? Sobre todo los pacientes que tienen problemas de balance, a veces son difíciles de tratar con terapia física, pero cuando son pérdidas motoras, un área, un brazo, una pierna que no pueden mover, usualmente con terapia, mientras más rápido se comiencen, mayor va a ser la habilidad del paciente de recuperarse. Así que si algún paciente o tiene algún familiar también que haya sufrido un derrame cerebral y quiere más información, le vamos a orientar que se comunique con la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología llamando al 787-620-2228. Doctor, antes de finalizar, ¿algún consejo para aquellos pacientes que crean que pueden tener síntomas, haber sufrido algún síntoma? ¿Qué tiene que hacer?
Lo más importante con los infartos es tratar de prevenirlos, ¿verdad? Así que vamos a mantener esa azúcar controlada, esa diabetes controlada. Si usted tiene una arritmia, tómese su anticoagulante y vamos a mantener las presiones controladas para evitar, ¿verdad?, tener la complicación de un derrame cerebral. Pero si usted tiene algún síntoma a un lado del cuerpo que usted no puede mover, que repentinamente no puede hablar, lo más importante es que de inmediato llame al sistema de 911 o se dirija a la sala de emergencia más cercana. Bueno, muchísimas gracias a la cardióloga, la doctora Suane Ramos, por la orientación precisamente en mayo, mes de concienciación sobre el derrame cerebral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.